noches a todos, noche de viernes en vivo. Acá estamos firmes, señoras y señores, en este último día de la semana. Qué lindo que se ha puesto el cuarteto de A3. Hoy van a bailar cuatro tríos. Impresionante, si entran cuatro, ¿sabe qué? No, me dan una estatua acá en la puerta. Señores, hoy va a estar bailando la Chipi, va a estar bailando con Virginia Gallardo, que la rompe Virginia. Va a estar bailando la primera dama Lourdes Sánchez y el primer damo Gabo Sandivaras con Candela Ruggeri. Ah, bueno, no sé lo linda que está Candela Ruggeri, no, tremendo. Va a estar bailando Rocío Guiró Díaz, Nicolás Paladini, invitada nuestra bailarina Rocío Robles, que ves que no está acá, está allá, ¿entendés? Ex de Fede Hoppe y actual de Tiago Grifo, exactamente. Sí, se volvieron a arreglar, sí, es increíble. Hoy va a estar bailando Melina Lescano, líder de Agapornis, invitada Celeste Muriega. Dale, no la van a poner, va a quedar así la Jay Mamone, Celeste Muriega. Señores, vamos a presentar en esta noche viernes una sorpresa. Atención, doctor Labonia, yo dejaría el teléfono y esté atento porque puede venir. Podemos tener una emergencia y tallaritos corriendo, ¿eh? Y podemos tener un niño acá en el estudio. Señores, soy el hombre de la campera, el motoquero de Los Ángeles de la mañana. Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. ¡Hola, motoquero! Vamos, Ángel, el ángel de la mañana, tremendo. Señores, llega una amiga. Ya estamos en el final ya. Actriz, conductora. De la casa. Una de las mujeres más queridas del espectáculo, multifacética. Es pura panza en estos momentos. No voy a decir todos los éxitos que ha hecho, porque bueno, ya todos sabemos todos los éxitos. No quiero extenderme en los éxitos y que tengamos que estar en un parto acá. Vamos a hacerlo todo medio rápido. Está embarazada de 8 meses de su tercer hijo varón. Ya tiene a Tomás, que tiene 14, a Juan, que tiene 8. Algunos conocemos. Mira, sí, tenemos fiestas ahí de hijos en común, compañeritos de colegio, pero bueno, exactamente. Muy bien, va a ser madre otra vez. Señores, un lujo, un gusto recibir. Fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos, Flor Peña! ¡Qué lindo tenerte! No sé si se le debe tocar la panza a un embarazo. Sí, tocar. No, para mí tengo otro, me dice, no, sacá la mano. No. Y nunca hay que decir, che, ¿estás embarazado? Y dice, no estoy embarazada. Eso nunca, ahora sí, está embarazada. No, pues muchas veces yo me he mandado. ¿Qué pasó? Che, ¿de cuánto estás? No, estoy más. ¿Me ves más gorda? ¡Ay, Dios! Quería dar la primicia que estoy embarazada. Embarazada, bueno, qué buena. Dije, ¿a quién se la voy a dar? A Marcela. 8 meses. Escuchame, la última vez que vine acá fue hace 5 años, pesaba 30 kilos menos. Bueno, todo pasa. Eso pasa, eso pasa. Bueno, fecha de parto, lo que quiero saber es fecha de parto. Primeros días de octubre. ¿Ya ahora? Ahora, ¿y se puede adelantar 15 días? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen habitualmente las madres? Que en el tercer hijo, ¿qué pasa? ¿Se puede adelantar unos 15 días? Sí, qué sé yo. Igual por las dudas yo me traje la palanganita y me traje los padres. Hay una partera que tenemos especialmente preparada. ¿Usted, doctor Labonia, estaría capacitado para hacer un parto en vivo? Dígame, doctor. Sí, así es. ¿Cómo se trabaja? ¿Yo qué tendría que hacer? Por la duda que tengamos una emergencia. Si hay una emergencia. Pues nada. ¿Cada uno qué hace? Por ejemplo, a mí, ¿dónde me pondría usted? Yo, por ejemplo... ¿Vos qué querés hacer? Dígame. Ya tenemos un equipo preparado. ¿En serio? Sí, acá. Wow. Pero perdón, si es que nace acá el pibe, lo tenemos acá, en vivo. Esto es un reality, hay que tenerlo en vivo. Una ambulancia preparada. Hay que invitarlo al marido que venga rápidamente acá, los hijos, todos que se hagan cargo acá de la señora y del pibe. Y sí, es un reality, chicos. No saben que somos, ganamos Martín Fierro al reality. Vos agarrás fuerte la cabeza y después... Hagámoslo, dale. Va a pedir una tarea para hacer. Bueno, ¿cómo venimos para puntuar? ¿Bien? ¿Qué carácter va a tener? ¿Acidez? No. Viste que cuando empezaron a decir qué polémica actriz va a estar. ¿Por qué es polémica actriz? ¿Por qué polémica actriz? Sí, es verdad. ¿Por qué polémica actriz? Saquémosle el rótulo de polémica actriz. ¿Qué polémica actriz? Bueno, no, vengo. Eso lo dijeron en este sentido.
el show lo dice el enmascarado, porque buscan siempre la polémica. No le sirve Laurita Esquivel cantando. No. Él le sirve la pelea. No, eso pasa. No, vengo con amorosidad, vengo un día solo, me va a linchar si llego a poner. Bueno, pero un poquitito malita, un poquito. ¿Sí? Sí. Dale. Bueno, perfecto. Señores, la señora Florencia Peña acá con nosotros. Señores, todavía no ha llegado la señora Moria Kazán, que está llegando del teatro. Pero está nuestra jefa de coach. Mirá qué elegante que está. Fuerte el aplauso para la señora Lolo Rossi. ¡Vamos, Lolo! Mirá qué linda está hoy. ¿Cómo le pasó el trapo a usted, Hugo Ávila? Increíble, porque ella ya llegó al curado. Usted está parado ahí hace años. Bueno, señor, impresionante. Y el hombre que sí vino del teatro recién. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Polino, ¿cómo le va? Es un demonio, ponele la firma. Señores, vamos a presentar el primer trío que va a bailar esta noche. Cuatro van a bailar esta noche. ¿Cuatro? Sí, esperemos. Vamos a presentar el primer trío. Regresa una de las parejas de excelencia del certamen. Una de las más habituales también de nuestra barra. Le hace un trago y viene la caída, pero tremenda. Y él es uno de los participantes más sexys y codiciados por la platea femenina. Hoy mi coafer, Vichy, me venía diciendo, es macho, se lo nota, baila como un macho, ¿entendés? Sí, no estaba como enloquecido, Vichy, sí. Así. Anda por ahí, Vichy, no sé por dónde anda, pero dice, ¿viste cuando te das cuenta cuando baila un macho? Dice, ¿viste? Es un chongazo, me decía Vichy. Bueno, le digo, Vichy, está bien, ¿eh? Bueno. Señores, vamos a ver. Ella dijo que recurría al alcohol para que las previas le sean más fáciles. Vamos a ver si realmente se le facilitaron las cosas. Vamos a ver, señoras y señores, porque van a bailar hoy con una actriz bailarina, vedette. Vuelve otra vez al programa una de las mujeres más infartantes del país. Así que esté atento, Labonia. Usted que es cardiólogo. Señoras y señores, recientemente separado de Martín Rojas. Después de 2 años y medio de amor, bueno, ¿separó? Se separó, sí. ¿Quién es? El amor. Pero no conozco a Martín Rojas. ¿Quién es? Martín Rojas, claro. ¿Quién es? ¿Qué es? Un empresario de Córdoba. Ah, perfecto. ¿Lo ponen como Martín Rojas o se separara de, no sé, de Pablo Dybala? No, Martín. ¿Un empresario cordobés? ¿Está bien? Integra esta. Ah, perfecto. Mira, este era Martín Rojas, perfecto. Era, no, es. Bueno, era, ya fue este pibe. Señores, señores. Bueno, vamos a ver, señores. Dice que estaría de novio con un integrante del equipo de Polémica del Bar, donde ella trabaja. Si Yudica está casado, ¿con quién? ¿Con Chicha Kelvin? ¿Con Mauro Viale? Señores, bueno, vamos a presentar al primer trío de la noche. Fuerte el aplauso para presentar al chongazo, según mi coafer. Mauro Cayazza, a la Chipi y a Virginia Gallardo. ¡Gallardo! Mirá, por Dios. No, tremendas mujeres argentinas. ¿Cómo le va, Virginia? La llega a ver, Daddy. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo? Mirá, no, mi coafer está enloquecido con usted, tremendo. Usted se puso del otro lado. ¿Cómo está? ¿Tomó algo? Acá, trajimos para compartir. Como yo ya soy como acá la borrachita del grupo, dije, bueno, vamos a compartirlos con todos. No, pero tremendo esto que están trayendo. ¿Pero qué es esto? ¿Una galera? ¿Qué es esto que trajeron? No, pero yo no voy a tomar esto. Está de moda eso. ¿Te vio lo que es? Probalo. ¿Usted vino media tocada? Sí, ya lo agarró y no lo soltó Mario. Pará, que es para el jurado también, la gente que quiera. Si vamos a bailar cuarteto, vamos a tomar Fernet. Fue idea de ella. Pero Fernet, perdón, ¿usted probó esto, Jope? Está de moda. Mire esto. Yo no tomaría esto. ¿Vos? Tómelo, tómelo. ¿Qué? ¿Cómo? Es una palangana. ¿Esto está permitido acá? No, Marcelo. Esto nos llegan a hacer un... ¿Qué dice el reglamento? Olvídate. Un control de alcoholemia o dos sopres. Esto es para la fiesta de los miércoles que organizan acá los mundos. Sí, las de Nara. Pruébelo a ver un poquito. ¿Eh? Y todo el agua. Pruébelo, ¿eh? No, Jope. Trae la pipeta. Buenísimo. Te lo pone el jurado. El mandril. Perfecto. El mandril. Pará. No, se lo vamos a hacer. No. ¿Quieren probar todo? No, por favor. El mandril, que lo pruebe. ¿Eh? El mandril, por favor. ¿Quién es el mandril? La nueva figura del bailando. Perdón, les voy a decir algo a las dos. ¿Están bien ustedes, no? Está. Como en otro... ¡Ay, me muero! ¿El mandril qué? Por lo que hizo él el otro día, la gente no sabe. Hace 3 días que hizo el mandril. Dame, no,
acá se no lo podía creer. El Gurka se destapó. Dios mío. Se destapó. No, está borracha. Se destapó por hacer un no, no, están, está te digo, borracha. Están las dos tocadas, te digo. Sí, no están bien, Marcelo. No, no, no. Están copeteadas. Tampoco, no, no. No le sale la pata. Tampoco, no, no, ¿eh? Y tiene que bailar, ¿eh? Sí, pero... Se separó Martín Rojas. ¿Quién es Martín Rojas? Mi exnovio. ¿Y qué hace en Córdoba? Un conocido empresario cordobés, ¿qué tiene? No es cordobés. Ah, ¿no? Sí, conocido empresario de dónde. Es de La Plata, pero trabaja con turismo estudiantil. ¿Tiene alguna agencia que...? Ah, en Córdoba, perfecto. Y se separó, definitivamente. Me separé. Perfecto. ¿Y está saliendo con alguien de polémica en el bar, dicen no, eso? No, no estoy saliendo. Por Dios, mira, me separé hace menos de un mes, ya me inventaron 3 novios. Voy a seguir soltera, Marcelo. Un cuarto. Bueno, no está de novio. Estoy sola, estoy sola. Bueno, y usted se la ve muy contenta, Chippy. Sí, está sexual. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué piensa del huracán Irma? Ah, olvídate. No sé, Chippy, para sacar algún tema. Está haciendo desastres. Sí, sí, perfecto. Y hábleme un poco de cómo es. ¿Qué? ¿El huracán? Claro, sí. No, el ciclón, claro. No, bueno, yo tenía un novio más que... Bueno, ¿qué piensa de Virginia Gallardo? Que estoy de Virginia Gallardo, ¿qué representa para usted, por favor? Quiero no, que hable, que diga algo. La conozco desde que llegó de Corrientes, así que hace mucho tiempo. Es mucha energía y alegría. Ay. Mirando a cámara, por favor. Bueno, y nada, es una muy linda persona. ¿Es qué? Es muy linda persona. Uy, Dios. Este dúo es tremendo. No, no, pero están muy tocados. No, las dos han venido. ¿Tomaron mucho? La verdad, usted, diga la verdad. Yo solo quiero decir que le mando un... ¿Usted también está tocado? Pero perdón, el chongo también hace... Sí, yo quiero decir que le mando un... Está muy mal esta gente. ¿No que esto está de más? ¿O no? Está de más, la red está de más. John Secada en Ritmo de la Noche en el año 93. Lo revisa el doctor Laboña, los tres. Yo le quiero mandar unas garritas positivas a todo Perú. Porque unas garritas positivas, no, no, no. Los pantalones, dice. Me dejaron, me dejó la tigresa, me dejó los pantalones cuando... Se fue muy rápido y se los olvidó. Oh, bueno, señores, un trío de humor que la está rompiendo. No, te digo... El humor... ¿Qué dice? Es un gran que dice, bueno. Virginia que no puede hablar porque está... le ha pegado el fernet con coca. Con Pepsi en este caso. Tereré, sí. La Chippy que está, bueno, ya sabemos cómo viene la Chippy cuando pasa ahí por el bar. Siempre. Y Mauro Cayaza, que yo lo tenía como un tipo serio, que controlaba este sector, pero veo que se le escapó. Se le fue la manada. Yo soy el más rescatado de los tres. Ah, bueno. Sí. Bueno, perfecto. ¿Está permitido esto? Bueno, señores, bueno, van a bailar. Calculo que la van a romper bailando, por favor. Acá estamos, hay una expectativa con este trío que es impresionante. Hagan el 4, haga el 4, por favor, Virginia. No puede, Marcín, no, 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 sin sostenerse. No sin sostenerse. Suéltela. No, puede, Marcín, no. A ver. No se acuerda. ¡Marcelo! No se acuerda, como él. ¡Eso es un 8! A ver, usted el 4. ¿El 4? Tenemos que bailar ahora. Sí, ahora. ¿Y qué? ¿Para cuándo van a bailar? Sí, estamos. ¡Opa! Muy bien. Bueno, señores, se viene el primer trío de la noche presentado por Personal. Personal. Y llegó la cadena de WhatsApp de Personal. Dice que con tu Personal prepago recargás 50 mangos y tenés WhatsApp por 30 días, aunque no tengas nada de crédito. Genial. Con cero crédito puedes seguir chateando. Además, tenés dos números gratis: uno para hablar y otro para mensajear. Con esta promo, Jope va a armar un grupo de WhatsApp con todos los que quieren venir al bailando para que les escriban. Mirá qué bueno. No te lo pierdas. Recargás 50 mangos y tenés WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Internet para que todo suceda con Personal. Señores, se vienen Mauro Cayaza, María Lanchifi, Virginia Gallardo. Hay una chica que está compitiendo al enmascarado, está escribiendo en un cuadrito ahí. Muy bien, señores. Señores. ¿Quién es? Está preparando la elección. Está concentrada. ¿Qué joda esto, Marcelo? No es real eso. Nunca se enteró. Perdón, hola. ¿Todo bien? No, estaba haciendo unos dibujitos. ¿Qué es? Nada. Ah, no, perfecto. Señores, está dibujando. ¿Eh? No, estaba haciendo unos dibujos. Hola, soy Mario. No sé quién es, no sé. Es prima Martín Roja. Señores, llegó la señora Moria Casano. Un gran aplauso para la señora Moria Casano.
Bienvenida, Moria. Pobre Lolo, no llega a votar nunca. Pobre Lolo, claro. Marcelo, perdone, terminé y 34 en el Astros. 34 estuve ahí y me hago un striptease mientras maneja Coquito. Yo hago el striptease atrás y me cambio encanta, atrás. Y llegó, perfecto. Hay que llegar y qué bueno que llego para puntuarlo. Sí, están muy, ¡hola, Virg! Están muy choborras, Moria, estas chicas, es tremendo. Y, y para el próximo viernes, directamente, pongamos una gigantografía. ¿Se acuerda de la que yo tenía en Canal 13? De Lolo ahí. ¿Para qué se tal López? O sea, la presento todo y siempre llega Moria y se tiene que ir. Entonces, para la próxima le sacamos una foto, hacemos una gigantografía. Lolo Rossi, poné Hugo Ávila o Chicho Capucho, sí es lo mismo. En la puerta del estudio. El que se pare ahí es lo de menos. Señores, atención, se viene este trío. Mirá, no se ríen, no están tremendas las dos. Están fatales, Marcelo. Están muy mal. Trae la pipeta, Marcelo. Señores, vamos a ver. Decí que no tengo una pipeta acá, si no le hago control de alcoholemia. Vamos a ver. Se vienen Mauro Cariazza. Se viene Mariela Chipi, la Chipi. Se viene Virginia Gallardo, que arranca allá arriba. Wow, mira si lo viera Rojas. ¿Sabe cómo vuelve Rojas? ¿Sabe qué? Deja el turismo estudiantil, se tira de cabeza. Señores, mira lo que se perdió Rojas. Señores, atención. Se vienen los tres. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Con el de ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él. Y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así. De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. ¡Bueno! Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. ¡Listo! En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. ¡Nancy Pasos! ¡Muy buena! Ah, ¡no vengamos! Con él, siempre con él, y no estoy solo. ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco. ¡Ah, buena! Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada. ¡Listo! ¡Esa! ¡Tremenda, señores! ¡Qué coreografía, por Dios! ¡Impresionante! ¡No, Marcelo! ¿Por qué te abrazas ahí? No sé por qué me abrazo. Van a estar se iban a caer todos. Es que están muy mal todos. Bastante que llegaron. ¿Viste lo que hicieron? Sí, no, se chuparon todo y pegaron 200 vueltas. Y yo pide, se mueve. Mirá cómo quedaron las tres, olvidá. Sáquenle el alcohol, por Dios. ¡Qué imagen! Señores. La imagen del programa. Mirá el Vichy. Se aplaude. Le puede restar puntos por esto. Señores, tremenda coreografía. Mirá, allá está. Mi peinador, mi coafer. Tremendo. Le quiero decir algo, se lo voy a presentar, Mauro, porque por me favor, dice, Marcelo. me muero si me lo presentás a Mauro Cariazza. Me lo dijo en el camarín. Me peinaba en un momento, me dejó un jopo así, le digo, Vichy. Me dice, que es tan chongo, está tan bueno, te das cuenta cuando él es macho, así que bueno, Vichy, dale, peiname, banca un toque, me dice. Venga un minuto. Acérquense, por favor. Venga un minuto, Vichy, por favor. Venga, Vichy. Venga un minuto, Vichy. Te vino muy fachero, ¿eh? Mirá qué lindo que está el Vichy. Bueno, está bien. No, tuvo un temita en los ojos. Una operación que le hicieron en los ojos. Ah, ¿no lo peinaría? Sí. ¿Lo peinaría Mauro Cariazza, Vichy, por favor? ¿Qué le peinaría? ¿Cómo lo peinaría, digo? Para arriba, para... Tóquele el pelo a Galego, como fue.
¿Qué? Tiene muy buen look. ¿Pero qué me decía? Dígame lo que me decía en el camarín. Muy bien, que se destaca con, ¿cómo? Con los otros bailarines. Se no se entiende. Y con los otros bailarines se destaca mucho. Se destaca mucho. No me decía, qué chongo ese, lo nota que es chongo, que es macho. Qué buen chongo, sí. Es un chongazo. Es un chongazo. Te quiero, sí, un día lo podría peinar usted. Cuando quiera, claro. ¿Qué le haría? Después de vos, por supuesto. No, sí, sí, me peina a mí y después viene él. Llévalo al mundial el año que viene. Ahí. ¿Y estaría para ir un día a Glam, a esos lugares donde va usted? Sí, lo podemos llevar. A PUTO, todos esos lugares donde va usted. Work, a Work, todos esos lugares donde concurre usted en la noche. Venir a Work, está invitado. ¿Usted le gustaría ir a...? Pero usted está en pareja, no sé. Él va, va a World, Glam y PUTO, no sé, no conozco qué son. Yo voy a La Viruta, Salón Canning, a la Catedral del Tango. Yo voy a Milonga, no voy a... Va a Milonga. ¿Usted le gustaría bailarse una milonga con él? No, no, paso, no. ¿No baila milonga? Soy muy malo bailando milonga. ¿Muy malo bailando milonga? ¿Por qué no prueba con él bailarse una milonga por ahora? Por favor, Vichy, te lo pedimos. Bailate una milonga, que Vichy. Que baile algo, por favor. Favor. Me muero si Vichy baila una milonga. Sí, por favor. El país se muere. Intentalo. Soy zurdo. ¿Soy qué? Soy zurdo. ¿Zurdo? ¿Que los zurdos no bailan milonga? Él sabe, él te lleva. No, no, no. Pero usted sabe cómo los machos, el hombre siempre lleva. Él lleva. Por favor, Vichy. Que tome algo primero. Señores, Vichy a bailar una milonga. Poné una milonga, por favor. A ver. Mire, Vichy, por favor. Mira, ahí está, ahí está. Sabe que se muere. Va. Hoy duerme afuera. Se ve memoria. Anda a explicarle después a tu, al pibe tuyo esto que no salís más, olvídate. Duerme afuera hoy. Se terminó la pareja del pobre Vichy que venía y me dice hoy hace 6 semanas que estoy también con un pibe. Chao. Después de eso, olvídate. Bueno, señores, vamos a ver el puntaje para este primer trío que para mí la rompieron más allá de estar media puesta. Presentada por Autocrédito. ¿Autocrédito? ¿Sabías que Autocrédito, la empresa número uno de capitalización, es la mejor herramienta para alcanzar el sueño de la vivienda propia? Dinero en efectivo y auto cero kilómetro. Autocrédito lleva 30 años cumpliendo los sueños de las familias argentinas a través de sus 74 agencias oficiales. Genial, ¿eh? Entregamos más de 1.000 millones de pesos en adjudicaciones. Sí, como escuchaste bien, increíble. 1.000 millones de pesos. Suscríbete en Autocrédito. Autocrédito.com. Y si salís adjudicado, no pagas más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Autocrédito. Señores, Autocrédito. Hay un montón de gente ahí, la han venido a ver a usted, Virginia, toda esa gente que está al costado. Sí, sí, vino mi hermana, Jimé, mi doctora. La hermana está, claro. Hacía mucho que no la veía. ¿Cuál? La hermana, espera un minuto. Mi doctor. ¿Doctor qué? ¿Qué es el doctor? ¿Roja, no? No, es el que me cuida la salud. No, muy bien. ¿Usted la cuida estéticamente? No, no. No, 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 no. Yo soy clínico cardiólogo. Clínico cardiólogo. Por los infartos que le agarre algún tipo que... O sea, usted más lo cuidaba. Yo le cuido. Yo le cuido la cola y el corazón. Ah, bueno. La cola y el corazón. No combina, Marcelo. Aunque no lo creas, Marcelo, hay una relación entre la cola y el corazón. Perfecto. Yo le quería hacer una pregunta, doctor, ya que viene en este momento. Digo, de una cosa estoy bien y de la otra no existo. Digo, la verdad que yo del corazón vengo muy bien y la cola nunca la pude sacar en mi vida. Pero no salgo, ni aunque haga sentadilla, tocada, ya no sé qué. Yo digo, ¿para qué voy al gimnasio? Entonces, porque es como que sigue la espalda y le queda una línea en el medio. Concretamente. ¿Se puede mejorar eso, doctor? Usted me da, ya que viendo esto, digo, no quiero tener esto tampoco, pero digo, ¿se puede me da un aliento a futuro, doctor? A ver, mostrame, Marcelo, a ver. Esperá que vas a llorar, ¿eh? A ver. Es triste. No, mostrale. Es un ataúd. ¿Puedo tocar? ¿Cómo? ¿Puedo tocar? Ni en pedo, doctor. ¿Qué es esto? El corazón. Tocar, doctor. El corazón toca, doctor. Usted así en general, sin tocar. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar, Marcelo. Vamos, lo vamos a llamar. No es estético. Me dijo que iba a... En sus manos después de mi postoperatorio. Ah, perfecto. Bueno. Para aclarar. Para aclarar. Bueno, señores. Amigo que canta que no te lo puedes perder, te juro, por favor. Así. ¿Pero qué te crees? Que son los 30 segundos de fama, ¿eh? Compró un GPS. Cristian, te juro que no te vas a arrepentir. 30
no estás bien, Virginia. ¿Eh? Como yo te traiga, como yo te metí 10 chorros, te traiga 3 amigos de Bolívar, de Silvia. ¿Qué me preguntaste? Cristian, pero menos de 30 segundos. Cristian, lucite, por favor. ¿Pero qué canta? Lo que quiera. Lo que quieras. Pedí algo. Querés, a ver, iban a entrar tres parejas. Yo no quiero, lo que no quiero quedar mal es realmente. Me pondría muy mal que le hicimos venir a Celeste Muriega. No, me muero. Pobre Celeste. Un año que esperó 7 veces. O más. No, 7. O sea, si la llegamos a dejar ir de vuelta hoy, sería 8 veces que la clavamos acá a Celeste Muriega. Y bueno, ponela después de. Y va a cantar este muchacho. 10 segundos más. ¿Qué dice usted? ¿Que cante? Sí, pero, vamos a probar. ¿Que cante o no? ¿Que cante o no? Bueno, 20 segundos le podemos dar. Dale. Dale un micrófono. Por favor, que cante. A ver, un tema. A ver, 20 segundos. Sí, ¿Dónde está Celeste? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Cristian Fontán. Cristian Fontán. Sí. Fontán, cantate 20 segundos, un tema muy, tiene que ser muy conocido. Acá pegamos, tenemos que pegar hit en castellano. En castellano, algo sí. Luis Miguel. Lo que quieras en castellano. Dale. Sí, perfecto. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Esa es fácil. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. Tremendo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ya estuve acá igual, Marce. Trabajé para vos en el 2012, en el Cantando. ¿En serio? Sí, sí, estuve. Ah, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Se nota que tiene una buena escuela. Escuela de manejo. Marcelo, yo creía que era el doctor que iba a cantar. No, el doctor hace otras cosas. Bueno, te toca. Bueno, chicas, vamos a ponerle un poco, no se van más. Es como los choborra, viste, que siguen, no se van, viste. El choborra nunca se va, viste. El chique está ahí. ¿Qué pasa, Chipi? Además, le quiero decir alguna cosa importante. Estaba cantando ahí recién Fontán y usted dijo, me enamoré. Sí, 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 me enamoré. ¿Usted está enamorada ya de Daddy? No, sí, también. ¿Cómo también? No, pero, perdón, perdón. ¿Usted puede amar a dos personas a la vez? Hay una canción en español de un sevillano que dice amar a dos personas a la vez. No sería el caso. ¿No podría usted? No surgió. No surgió. Está abierta. Bueno, señores. Como bueno, nunca vino. Mirá, ahí está. ¿Llegó? Claro, ahí están los dos amores. Daddy Brieva y Rodrigo de la Serna. ¿Y el tercero? Y ahora, ¿le puedo pedir una cosa, Fontán? Se para al lado acá usted también. Al lado de Daddy Brieva. Hacete una selfie. No, acá. ¡Qué delantera! Quédese un ratito ahí para que ella vea sus tres amores. ¿Eh? Quédese ahí porque... Ahí, perfecto. Mira, tremendo. Ahí está bien. ¿Qué le parece? Daddy no va a estar contento. Bueno, señores, vamos a ver el puntaje ahora sí. Para Mauro Cadiazza, la Chip y Virginia Gallardo, votación del señor Ángel de Brito. Están muy puestas las chicas, Ángel. Sí, se nota. Para nada, porque no dijeron nada. Hablaron. Virginia no nos contó quién era su novio al final. No tengo novio. Dicen que andás con uno del canal, ¿no? No, yo voy a explicar. El otro día estuvo la Mole Molly. Le mandamos un beso a la Mole. Justo, venimos a hablar de la Mole. Un beso a la Mole. Lo queremos mucho, yo lo quiero mucho a la Mole. Polémica en el bar porque dio una declaración polémica. Que él se había dado cuenta que yo le tenía ganas a él en el 2010. Uy, pero eso es más viejo. Que Virginia Gallardo le tenía ganas a la Mole Mole. Y dijo eso a la Mole Mole. La declaración de él, como él dice que lo editaron y que no era verdad, fue al programa Polémica en el bar. Entonces yo conté que yo... Tengo compañeros, no significa que tengo que salir con todos. Tengo mi novio, tengo mis compañeros. Ahora no tiene novio. No tengo novio. ¿Y le pareció un tipo atractivo la Mole Mole? No, nada que ver. No, ahora no estoy sola. No, no hay nadie ahí en el programa polémico. Algo debe haber. Nada más, Chichegel no es casado, Mauro es casado. Tugan. Yo conté una anécdota porque Pablo trabajaba conmigo en Animales Sueltos 2012, chicos. Por favor, pasaron... ¿Cuántos hace 5? No mucho, hace 5, qué sé yo. Sí, puede pasar. Amole 7, Dugan 5. Yo tuve una vida en el medio. Claro, perfecto, bueno. Y yo conté una anécdota de que íbamos a cenar a un lugar bueno, a la... Bueno. Me gusta Rubio. Bueno. ¡Salud! Bueno, salud. Tiene lista la Gallardo. La queremos mucho, a ver. Además...
Arrancó acá, Virginia, sí, por favor. Sí. Llegó como soñadora. Y hoy recordábamos, quiero mandar un beso. Está bien, gracias. Arrancó a tomar acá. Pará, Virginia, ¿viste? ¿Qué pasó? Los choborras se extienden, ¿sí? Cada cosa va a hablar de la Mole Moli, de Pablo Dugan, del polémica de cuando arrancó acá hace 10 años. Nosotros, yo fui de las soñadoras que éramos soñadoras de verdad, que teníamos un sueño y veníamos del interior. Se hicieron 10 años de esto, hicimos un grupo que nos están viendo todos, les mando un beso grande. ¿Quiénes son las soñadoras de verdad? ¿Qué ahora hay soñadoras de mentira? No entiendo. Bueno, yo salí de un casting, elegida por el señor. ¿Y qué? Y ahora calculo que hacen casting, por ahí un casting más cerrado de las escuelas que son apadrinadas acá por ustedes. Pero... Lo van a explicar mejor que yo. ¿Ustedes la eligieron a Virginia Gallardo? Sí, pero bueno, con la producción también. Ella venía de Corrientes y tenía una historia de vida que estaba buenísima para el programa también. Entonces, igual que Lourdes. No, nunca hablamos de esa historia de vida. Sí, bueno, pero ahora no, ahora tienen que bailar mucho más. Ah, ahora las que vienen tienen que bailar mucho más. Sí, o sea, somos que mucho más exigentes. Agarraron medio, era un outlet de bailador. En ese momento agarramos la que pasaba. No era tan importante. Yo tengo una historia porque la verdad un día me quebré una gamba. Vení. Pero no bailo. Bueno. No bailaban tanto. Sueño. Que nunca lo supimos, nunca lo conocimos. Bueno, fue elegida por algo que nunca se dio a conocer. Es increíble. Bueno, señores. Virginia, ya que lo mencionó Lolo, ¿te la cruzaste a Lourdes, tu archienemiga? ¿Lourdes Sánchez, archienemiga? No, me la crucé. ¿Y se saludaron por lo menos? Sí, nos saludamos. Sí. También es la primera dama, es la mujer del Chato Prada. Lo sé. ¿Por qué llevaban mal con Lourdes? Ahí está. No nos llevábamos mal. Bueno. Hubo un distanciamiento en una determinada época de nuestras vidas porque fuimos compañeras de los 6 años. Nos recibimos juntas. Ah, no sabía. ¿Y ahora están bien? Bien. Mal. Terrible, Marcelo. Señores, mientras Lourdes Sánchez hace om. Sí, yo. Ahora, ¿qué es haciendo? Increíble. ¿Vos qué sabes, no Marcelo? Sé, la pegamos toda nosotros. No queremos armar lío y nos metemos en todo el lío. Justo. Es un bolonqui permanente. Justo, señores, Lourdes Sánchez, que está allá. ¿Cómo le va, Lourdes? ¿Qué hola, tal? Lu. Está su compañerita de colegio, Virginia Gallardo. Sí. Y dice que no quedó muy bien la situación. No, era mi compañera de banco. O sea, estaba atrás mío, hacíamos las pruebas juntas. ¿Y? No, tengo el mejor recuerdo de vida en el colegio, de verdad. Se nota que las dos tienen un recuerdo divino. Sí. No se ven, pero... El tiempo pasó. Espera, un minuto, quiero decirle que el cantante sigue al lado de las dos cantógrafas. Hacete una selfie. No, en algún momento corramos locos, pobre, está abrazado a nadie. Gente que están todos medio perdidos. Dígale que tiene que salir de ahí. No, perdón, yo quiero aclarar de verdad. Pasaron muchos años, somos dos personas adultas hoy en día. Y nada, cada uno siguió su camino, pero de verdad, tuvimos muchos años de colegio, crecimos juntas y yo le deseo lo mejor. Se pelearon por un novio en Corrientes, voy a resumir todo esto porque si no, no termina nunca. No es real. Sí, lo contaron ustedes una vez, vinieron a mi programa y no quisieron compartir. No, salvo que lo haya dicho ella, es mentira. Bueno, todas desmemoriadas son acá. ¿Y a vos, Chipi, qué te pasó? Que sos tan mediática fuera de la pista y cuando venís acá te bloqueas. Hoy te escuché en la previa destruyendo a Marc Gasol y de vuelta. ¡No! ¡Otra vez! Pobre Marc Gasol y ni entra y ya la matan. ¿Qué hizo? Pero pobre chica. Que es muy mediática, que yo es mentirosa. No la destruí. Yo dije lo que pensaba y lo que sentía respecto de lo que me pasó con vivir con ella. Perdón, Flor Marc Gasol me decepcionó. ¿A usted le decepcionó Flor Marc Gasol? Sí. ¿Por qué? Y por todo lo que habló después, que nosotros lo queríamos meter atrás, que... Como si yo fuera el coach, yo no era el coach. Teníamos 2 coaches de salsa más Matías, eran 3 coaches que estaban viendo lo que hacíamos. Pero dijiste que hace ella... todo para estar en cámara, que está como desesperada. No dije que ella es, me parece que es una persona que haría de todo por estar. Es lo que yo siento, perdón. Me mueve mucho la boca. Qué lástima. Bueno, ya te la vas a cruzar acá, en la sentencia. Pero por supuesto. Bueno, me gusta este trío, me gusta. Virginia tiene mucho carisma para bailar, es muy bonita, tiene una sonrisa hermosa, baila muy bien y la Chipi, genial. 2 huracanes, la verdad. Hubo un momento que estuvo medio desprolijo, no sé si era el alcohol o qué, pero vi algunas cosas medio raras, sobre todo el final, se habrán dado cuenta ustedes mismos, que casi caen los 3, o por lo menos tambalearon un poco. ¿No? No, bueno, mírenlo después que estaba medio movidito. Y después lo que me pasa, son muy virtuosos ustedes, la pareja titular, bailan muy bien,
Quizás acá le metieron demasiada cosa para el cuarteto, para mi gusto. Ese truco donde la Chipi la revoleaban por arriba y a Virginia por abajo, quizás para mí estuvo de más. Pero me gustó, chicos. Felicitaciones, son uno de los mejores equipos del bailando, así que felicitaciones. Señores, el voto del motoquero, el voto de Ángel es un 8. Con un solo voto ya está a un paso de Nancy Pasos, que hizo 9. Nancy le puso, ¿cuánto le puso a Nancy? ¿1? 2. Un 2. Pobre Nancy. Bueno, señores, hoy Nancy estuvo terrible en el Twitter. Retuiteó un montón de cosas contra usted. No sé si lo vio. Es lo único que hace todo el día, tuitear, retuitear. Sí, sí, pero tremendo. Bueno, señores, votación. Va a votar por primera vez antes de ser madre. Ya, en 5 minutos. Esté atento, escribano, a usted. ¿Qué va a hacer? Suscriba si es madre, por lo menos el nombre que le vamos a poner. Tenga un acta de nacimiento ahí a mano, algo. Me voy con un 10 así al final, voy cayendo. Bueno. Espero llegar a Celeste Muriega. Sí, yo no, va a llegar a Celeste Muriega. Bueno. Votación de Florencia Peña por primera vez en el certamen. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Dale. Bueno, lo primero que quiero decir es que sí, se los ve un poquito entonados. Yo quiero saber si la calza de él tiene que ver con el alcohol o se la hubiera puesto sobrio. Claro, ¿eh? No, porque es, yo no la elegí. Es como para charlarla, yo no la pero elegí. En otro momento, capaz. Polémica. Es un poco es polémica. Es como yo, que soy una polémica. Polémica actriz, polémica calza. Polémica calza. Me parece bien. Bueno. Se nota todo. Se nota todo, pero lo llevas con hidalguía. Bueno. Chicas, una bomba, las dos son dos potras. Él es un potro también y con esa calza. Deberías ponerte en ese trío porque realmente estás para quedarte ahí del otro lado. Perfecto. Bueno, me encantó. Un poquito de despatarre hubo en un momento, pero es lógico el derrape con... Hay que ver la cantidad de alcohol que llevan en sangre. Un derrape, pero fue insignificante. Son lo más, de verdad. Grandes bailarinas las dos. Me gustó la energía, les voy a poner, somos dos puntuando. Muy bien, va muy bien, son dos los que están puntuando totalmente. Me gustó. Señores, a ver, el voto de Flores, un 9. 17, vamos todavía. Muy bien, ya vienen bien. Lo más alto hasta acá lo tienen Agustín Casanova, Flor Viña y el Bicho Gómez con 28. Votación de la señora Moria Casam. Hola, chicos. Hola, Moria. Hola. Y micrófono. Y me llevo tanta cosa a la boca que me olvido lo que me tengo que fundamentalmente llevar, que es el micrófono. Bueno, chicos, muy bienvenidos a la pista. Bienvenida, Virginia, con esa sonrisa gloriosa. A toda tu familia. Gracias. A todos los que acompañan a esta pareja tan divina. De Mauro, la Chipi, Matías, coach extraordinario. ¿Qué vi? Bueno, venía con toda la adrenalina haciendo un strip. Los veo ustedes con adrenalina de más. Me robaron el aliento, realmente estuvieron impeques, impresionante lo que hacen en la pista. Claro, tan cargado de energía, en un momento, a Mauro lo vi que en una pirueta medio se me quedó, de tan, fíjate después, te ve, pero estoy hablando muy sutilmente. Las chicas más cosas no pudieron hacer. Me transportaron a otro lugar, la verdad que hay que llamar a la policía porque estas mujeres se robaron todo, se robaron los aplausos, se robaron las miradas, se robaron todo. Es un trío sensacional. Virginia, creo que aportaste desde tu lugar una cosa que muy poca gente tiene, que es verdadera alegría. Cero tensión, cero, muy relajada, muy fluyendo, muy disfrutando. Esto es para disfrutar. Acá mucha gente viene tensa. Hoy le escuché a Chipi, es brava, yo también la escuché. Bravísima. La Chipi dijo que cuando ella quiso, el maestro, cuando quiere dar su sabiduría al alumno, el mejor maestro es el que corrige. Y cuando ella, como buena maestra que es, no quiso hacerse la coach, le corrigió algo para ayudarla a la señorita Marcasoli, la señorita Marcasoli sintió como que la invadía. Y entonces habló mal, para ganar 5 minutos de fama. O sea, mal, bien y mal, qué sé yo. En cuanto al trío, me encantó, mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Casán. Lleva 17 puntos. Votación final del señor Marcelo Molino. Buenas noches, participantes. Muy bienvenidos. Me encanta, Virginia, porque tenés reonda, porque traes buena energía. Siempre estás a full. Me gustó. Por ahí eran como dos putones patrios, ¿viste? Se lo agarraron la escena. Ahora,
La traen una vez por año y la quieren matar. Le pusieron todo, truco, vueltita, que saltaba, que vino borracha. Trajo al médico, trajo al cantante, trajo a la vecina, trajo al hermano. Yo no tengo la culpa que la llame una vez por año nada más, ¿eh? No. Así que nada, un poco pasado de energía. Al final, al pobre Mauro lo cargaron de muchas cosas, pero estuvo divino. Si me conectan la compu, puedo votar porque no están mis números. Señor, o si no lo digo, ¿quiere que lo diga el número? Bueno, le va a decir el voto del señor Marcelo Polino. ¿Sur? ¡Siete! ¡Siete! Señores, 24, bravo. Excelente puntaje. Es el tercer puntaje, vamos, en esta ronda. Felicitaciones. Gracias, Marce. Quiero aclarar, era un chiste lo de la tomada, si no, no podríamos hacer todo esto. Se nota que era un chiste, que están bárbaros. Sí, se nota. Nada, agradecerte, Marce, a vos la oportunidad y de verdad acepté por este equipo que me parece que son unos genios junto a Mati y a Marian que nos ayudaron. Es un placer para mí estar siempre acá, así que gracias, jurado, y gracias a toda la gente que nos mira. Gracias, Vir. Muchas gracias para usted, Chipi, también. Puede decir algo con el micrófono, dígalo, porque si no... Bueno, no, quiero agradecer a Virginia por toda su energía, buena onda, toda la energía y alegría que puso en este equipo. Así que... Muy bien, muchas gracias. Lo puede decir. Bueno, después cuando pase por ahí, dele un beso a cada uno. Le da un beso al cantante, un chupón a Daddy y un chupón a De la Serna. No, no, si total es, a la gigantografía, el cartón. Gracias, Vir. Gracias. Chao, Mauro. Chao, señores, chao. Llévense a Fontán. En la salida... Me quedé con ganas del mandril nada más. El mandril lo hacemos otro día, fue malísimo. Dejate, malísimo. Se tiene que sacar todo. Señores, ahí va, señores, la Chipi que va a cumplir. Beso al cantante, chupón a Daddy y chupón a Rodríguez. Chupón a Rodríguez. Ay, necesito la mejilla. Se lo señores, se viene la segunda pareja de esta noche, el segundo trío presentado por Hipermercados Carrefour. Ya lo sabes, pero yo te lo tengo que recordar porque esta oportunidad es imperdible. Volvió el gigante de los Hipermercados Carrefour. Sí, ahora tenés 6 días de oferta para que tu chango sea realmente gigante. Del miércoles al lunes, aprovechá 12 cuotas sin interés en muebles de jardín, 4x2 en ropa interior y medias y 30% de descuento. Más 12 cuotas en colchones y somier. Además, 3x2 en sábanas, toallas y almohadas. Ya sabes, tu chango gigante te espera en Hipermercados Carrefour. Carrefour presenta. Acá se vienen una de las parejas más virtuosas del certamen. Algunos dicen que son privilegiados, acomodados. Para mí fueron de los mejores. Fueron muy criticados en su folclore estilizado. Haciendo una producción para la jaula de la moda el otro día, Gabo Santibara se perdió en un globo. Sí. Muchos dijeron... Muchos dijeron, qué lástima que lo encontraron. No, digo, un chiste, digo, qué lástima. No, fue un chiste negro, humor negro. Señores, y van a bailar acá con una modelo que dicen que está, pero hecha una diosa impresionante. Es la hija del celoso Oscar Ruggeri, que menos mal que no vino. No vino. Ha venido toda la familia. Me encanta ver toda la familia Ruggeri. Mi amigo que está ahí abajo. Y que no haya venido Oscar, porque es celoso. Dice que está divina su hija. Felicitaciones. Está de novia en este momento con un jugador de fútbol que juega en el Brescia, que se llama Lautaro Rinaldi, o sea que está feliz. Sí, dicen, sí. Es una chica feliz. Está feliz, sí. Le golpeó la puerta del amor. ¿El papá sabe? Sabe, sí. ¿Y qué dice Lautaro Rinaldi? Y es jugador, así que está contento. Ah, mientras que sea jugador de fútbol, le permite. Perfecto. Está lejos. Muy bien, señores. Vamos a ver, participó en el 2015. En el 2016 lo hizo junto a su padre. Está recién llegada de Grecia. ¿Qué hace acá? ¿Por qué lindo, no se quedó al... Señores, ahí está. Mirá, ese es el novio, fachero el novio. Muy lindo, bien. Chico, lindo. Y ella dice que está divina. Bueno, vamos a presentarlos a ellos. Representan a Fundame de San Juan. Fuerte el aplauso para presentar al señor Gabu Santibaras, a la señora Lourdes Sánchez y a la señorita Candela. Candela. Ruggeri. ¿Cómo? Pero tremendo. Bienvenida. Qué bien le hace estar de barrio. Hola, Cande. Qué linda está. Perdón, desfile un poquito, por favor. Es súper impresionante. Pero está... La veo como... No sé, ¿qué es lo más grande? ¿Pechugona? No sé, está como más grande, pero... ¿Sí? Puede ser, perdona, mamá. Perdón. La primera impresión, mamá, la abuela, qué sé yo. ¿No la ven? ¿Cómo le va? Bien. ¿No está más grande la nena?
Está más linda cada día. Por eso está más linda, pero ¿de dónde? Porque yo no llego a determinar bien. Me operé de los ojos hace poco, no llego a determinar bien. Capaz que durmió mal, por eso se la ve un poquito hinchadita, pero. No, está hinchadita. ¿Qué tiene de diferente? No, está más linda. Creció un poco. Creció un poco, divina. Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien, el novio fachero, Lautaro Rinaldi. Estoy muy bien. ¿Y cómo lo ha conocido? ¿Se acabó? Me acuerdo, se acabó. Estaba acá con Lizardo, cuando salía acá con Lizardo. Se acabó esa salida. Charlotte Canigia, ya está de novia, está en Grecia. Ustedes quedaron acá en cabotaje para boliches de acá de la calle de Niceto Vega. Sí, o piloto. Ahí está, muy fachero, ¿no? No quiero que lo pongan ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque después están todas las minitas que se le tiran encima, que lo empiezan a seguir y no me gusta. Bueno, pero ¿qué querés? Pero el fachero, el pibe. Si es lindo, es lindo, mirá. Opa. ¿Sos celosa? Sí. Oh. Bueno, ¿y cómo lo conociste a Lautaro Rinaldi? Nos conocemos hace más de 10 años porque vive en el mismo country que nosotros. ¿Y cómo surge ahora? ¿Por qué 10 años el pibe no posó los ojos en vos y hoy sí los ha posado? Yo me fui a Grecia por trabajo y él vive allá. ¿A trabajar a Grecia? ¿Qué fuiste a hacer? Fui a hacer una campaña con una marca de allá. ¿Qué marca de allá de Grecia? Para mí es una gran sanata. Te escribiste con él, te digo, vení que estoy acá en Grecia. Esas campañas que se hacen en países en sí. Grecia. ¿Eh? Y después no ves. Yo no veo nunca una foto de una campaña en Grecia para un producto griego, ni en Grecia a la vez. No es griego. ¿Eh? No es griego el producto, es global, pero en Grecia la hice, de esa marca. ¿Dónde está la foto? ¿Cómo se llama? Para H&M. O sea que en algún lugar esa foto tuya en H&M en el mundo está. H&M Grecia, por ejemplo, está con tu imagen. Sí. Seguro. Por un lado, sí. Ángel, ¿usted cree en las campañas globales que van a hacer? No, son todas como las que hacen en Dubái, Miami, Grecia, Ibiza. Van agregando, todos los años es una ciudad. Se hacen nueva. Campañas que nunca se ven. Se fue con el novio, ¿está bien? No. Bueno, pero están bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y usted cómo anda? ¿La primera dama bien? Muy bien, muy bien. ¿Peleada con Virginia Gallardo? No quedó buena onda, la verdad. No, pero no quedó buena onda. Antes era muy amiga, la verdad. Ahora sí, no. Sí, bueno, pero antes. Ahora... Ahora no. Somos compañeras, a veces colegas de algún trabajo, pero... La mejor, ¿no? Tengo los mejores recuerdos, de verdad. ¿Un chico en el medio por lo que se pelearon? No, 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 no. No, yo siempre estuve en pareja, en Corrientes, muchos años, y nunca hubo una tercera discordia. Nada. No, nada. Bueno, perfecto. Y usted, Gabo Zandivara, que casi se pierde en globo el otro día. Un país parado, se había perdido el globo de Gabo Zandivara. Tremendo. De la cabra en la moda y al final después vi las imágenes y se habían caído atrás de unos árboles, lo encontraron en 2 minutos. Cayeron de 3 metros. Fue una experiencia muy rara porque estaba con Caprarola y sí, Fabián Medina Flores. Sí, con Mariano, que son divinos, y con Fabián, que son dos amigos. Sí, dos genios. ¿Y usted qué hacía ahí de la jaula de la moda? Yo había ido a marcarles como unos pasitos para el spot publicitario de Primavera, para la jaula de la moda. Ah, y bueno. Entonces era para marcarle unos pasitos a los chicos y demás. Y sí, al final terminaba subiendo el globo. Hicieron muchas veces las tomas, después salimos a hacer un vuelo en globo. ¿Y se perdieron? No, se quedó sin gas el globo y el viento nos llevó y empezó... Tremendo. A los árboles. Jorge Newbery. Y bueno, después peligroso. Terminamos caminando. Muy bien. No, tremenda. Tremenda la... Era como el globo de Priscila. Era, no Jorge, sé, es un Jorge Newbery de esta época. Sí, claro, más o menos. Un nadador tremendo. Que pasó por casa. Bueno, pero fue todo un país paralizado. Sí. Los noticieros, todo alerta, se perdieron. Estuvimos 3 horas dando vueltas en total. Pero bueno. Sobre todo Fabián se preocupaba mucho cuando empezó a bajar el sol y no nos encontraban y él estaba con sus zapatos y lloraba por los Tom Ford y demás. Y... Pobre sí. Y decía... No, ahora, reconozcamos que no fue una tragedia porque cuando se los vio, cuando bajaron, salieron de ahí divinos, o sea... Estaban de smoking espléndidos. Por eso. Bueno. Ay, Dios, bueno. Pero bueno. Bueno, señores, quiero ver esto, ¿eh? Divina las botas. ¿Son Valdés las botas? Muy bien. Desfilen entonces para ver las botas, Valdés. Son Valdés. Alejandra Ruggeri y la primera dama, Lourdes Sánchez de Prada. Mirá. Rápido, se nos va. Bombas totales. Muy bien. Tremendas. Bueno, señores. ¿Cuándo lo ve al novio? Ahora sí se viene. Los quiero ver bailar, ¿eh? Señoras y señores, se viene. Llegó el momento de nuestros amigos de Farabega, que nos presenta el lanzamiento del Motorola Moto Z 2 Play.
Display. Tiene batería para todo el día, cámara de 12 megapíxeles con enfoque dual, pantalla de 5.5 pulgadas y memoria RAM de 4 GB. Además, puedes transformarlo con los Moto Mods con el parlante JBL Soundbox. Llévatelo a tan solo 14.999 pesos. Increíble cómo estoy con el inglés. En cualquiera de los sucursales o en frávega.com. Frávega, cerca tuyo siempre. Señores, ahí está la coach, la Cata, que les da como aliento. Señores, vamos. ¿Dónde están? Mira, arrancan, qué bueno. Esto se lo permiten a ustedes, porque otras participantes no sabía que se puede abrir la escenografía así. Es la primera vez que la veo. Yo siempre entro y me abren todo junto. Es verdad. A mí. Es verdad. La primera vez. O sea, esto se permite acá que se abra de a tres, que la corten prácticamente la escenografía. Tiene que ser la primera. Se puede. No sabía, ¿no? Es un sistema. A mí me gustaría algún día entrar por la de la izquierda. Privilegio. Otro día. Sorprender desde el arranque. No sabía que se podía. No te bueno, pregunto, señores, nada. Se miren. Gabo Santibáñez, Lourdes Sánchez, Candela Ruggeri. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Bueno! ¡Revienta el luna! ¡Tremendo! ¡Qué producción! Parecía el ritmo libre esto. Pero no a todos, ¿eh? ¡Todo pusieron! ¡Muy bien! Todo. Escenografía abierta, imagen de Rodrigo al final. ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Aplauden ustedes! ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué mirás? ¡Chupa medias! Ustedes aplauden porque es Lourdes Sánchez, la primera dama. Y usted anoche no vino, Rolando Suárez. Usted tiene que venir todos los días. ¿Qué pasó? Ayer me sentía mal, por eso no vine. ¿Sentía mal? ¿Fue al médico? Perdón, ¿pidió parte médico? No pedí parte médico. Tiene el día descontado así. Señores, vamos a ver. No entiendo la risa. Faltan como nada. Parte médico manda. Claro. Pero esto se cree que es un colegio. Señores, vamos a ver el montaje presentado por Sodima Home Center. ¿Tenés ganas de dejar? ¿Tenés ganas de dejar tu casa y nos quedamos a vivir tan linda como para hacer una fiesta de reestreno? Sodima Home Center te da el empujoncito que necesitas para que vivas la vida en colores en sodimac.com o en cualquiera de los locales. Llévate 24 litros de pintura en látex satinado color al precio de 20 sí. Y paga todo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta CMR. Buenísimo. Y en el local te ayudan a elegir ese color que estabas buscando.
buscando para tus ambientes. Y encima todos los colores de pinturas color al mismo precio. Sodima Home Center. Soñar lo hacemos posible. Se viene el puntaje para este trío que la rompió, por lo menos en lo que vimos acá. Vamos a ver qué dice el jurado. Votación para Gabo Santibáraz, Lourdes Sánchez, Candela Ruggeri. Sí, está bien, pero no vino el Mago Sin Dientes. Ha venido Ulises Maggi, que es un gran mago, y hoy no vino el Mago Sin Dientes. ¿Pero qué pasa con Es que los jueves y viernes hay algunos que tienen curro, no sé dónde van y no vienen. No viene el mago. Bueno, hay que venir siempre. Y es una pérdida importante, se nota. Claro. Energéticamente. Bueno, señores, vamos a... Se viene el puntaje para ellos tres. Votación del señor Ángel de Brito. El mago llegó a la pista y empezó a faltar. A partir de ahí, desde que bailó, empezó a faltar. Tenía asistencia perfecta, dijo. El mago había venido 472 programas, entró acá y no vino nunca más. Ya empezó, vino un día, otro día no. Fue a lo de Mirta, fue a lo de Susana. Se agrandó el mago sin dientes, es increíble. Ahora me voy a poner los dientes, dijo, cuando siempre lo más lindo que no tenía los dientes. ¿Cómo cambia la gente? Es increíble. Soñó toda la vida estar acá para en un momento... ¿Viste cuando ascendés a alguien del lugar y le cagaste la vida? Bueno, es terrible. Bueno, Ángel. Bueno, bienvenida, Candela, a la pista nuevamente. Me encanta que estés acá. Lástima que no vino papá. No vino papá. Que no vinieron tus amigas Barbie y Charlotte. Que sean tan lindos. No lo tengo que traer siempre a papá. Ya hizo todo el año pasado. No le puedo pedir más nada. Bueno, pero un ratito, no era tan sacrificado. Me encanta que estés acá. Aprendiste un montón a bailar en esta pista. La verdad, de cero a esto es impresionante. El otro día nos estábamos acordando que mi primer baile de todos, ellos fueron mi jurado. Y yo no podía ni girar, o sea, era un desastre. Esa coreografía, ¿se acuerdan? Y bueno, ahí estar bailando con ellos para mí... ¿Se acuerdan del desastre, dicen? Sí, porque estábamos haciendo el casting para los bailarines del Bailando y bueno, este es el show. Yo estaba haciendo el casting para entrar y bueno, y los tenía ellos pero aprendiste muchísimo, gracias. Muchísimo, Candela. Y es muy difícil bailar al lado de ellos dos, que son eximios bailarines. Lourdes también, sos una de las mejores bailarinas del concurso. Me encanta verte bailar siempre. Pero Gabo, te las porfaste a las dos. Te las comiste. ¡Vamos, Gabo, todavía! Las pasaste por arriba. ¡El hombre globo! Sí, bueno, lo del globo es todo un verso, pero eso no importa. Me encantaste en este ritmo, la verdad. La rompiste, se nota que lo llevas adentro. Soy cordobés y en Córdoba antes de gatear ya sabes que bailar cuarteto, así que... ¿Ah, gateabas allá también? No, de bebé. ¡No! ¿Cómo allá también? Lo dijo él. Está bien, yo te la dejé picando. No, gateo no, se de... Se nota no. Que lo bailás con pasión. Se notó mucho. Sí. Fernet también. Y pasaste al frente y fuiste el protagonista de la cola. Hicieron cosas muy difíciles. La verdad, la rompiste, Gabo. Esta nota es para vos. Señores, gracias. El voto de Ángel Díaz. Arranque tremendo, montaje. Vamos, Córdoba. Vamos, muy bien. 10 de Ángel, votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. Bueno, mucha energía. Me copó como empezó. Me parece que la Cata es súper creativa siempre con las coreos. Eso está buenísimo. Ustedes son dos bellas y además se bailan todo. Bueno, Lourdes, ni hablar vos. Pero, Gabo, no podía dejar de mirarte. No, de verdad. Me encanta como bailás siempre, pero hoy particularmente se te veía como muy metido y eras el potro del acorio. Muchas gracias. Te manchaste un toque la ropa, pero se ve que te apoyaste en alguna pared recién pintada. Pero sí. Son boludeces. Diseño de Flavio Mendoza. Sí. Los árboles. Se ve que la salida en globo te sentó bien. Bueno, gracias. Me encantó. Son un fuego los tres. Mi voto... Señores, se viene el voto de Flores. ¡Son 10! ¡20 puntos! ¡Abrácense ahí con la Cata! Llevan 20 puntos, le sacaron 11 a Nancy Paso sin haber terminado la ronda. Tremendo. Votación de la señora Moria Kazán. Queridos chicos, Gabo, me encanta que no haya pasado nada, que haya sido un susto lo tuyo nada más. Sí, yo todo por suerte me lo tomo con mucho humor y lo tomé con diversión, pero Bravo. Vi que los chicos estaban preocupados. Yo trataba como de relajarlos. Bueno, por suerte que no pasó nada, así que felicidad de tenerte acá. Igual Lourdes, bienvenida, querida. Igual a toda la familia. Ya veo que se agrandó con otro bebé. Hay otro bebé. Está Milo y ahora hay otro. ¿Quién es el bebé? Roma. Mirá el chiquito ese lo que es. Me muere. ¿Se le puede ver la carita a Roma? Por favor. Mi amor. Tu amigo se puso celoso. Es igual a Milo. Es Milo en versión femenina.
Hola, amor. Ay, qué amor. Hola, qué bebé. Hola, ya vas a bailar en unos años acá vos también, ¿eh? ¿Eh? Le vamos a preguntar al abuelo también. No. Siempre va a haber siempre. Esas preguntas van a estar siempre. ¿Eh? Y mi amigo. Oh, no, no me eso, tu amigo Milo, porque si no... ¡Vamos, Milo! Milo, querido, bueno. Es un bombón ese chico, por Dios. Bueno, Moria. Bueno, Milito divino. Bueno, ¿qué me pasó con esta...? Ustedes saben cómo me gusta a mí esta pareja. Pero el cuarteto hay que compartirlo. Entonces, la señora Lourdes Sánchez, la señorita... Candela Ruggeri, Macareni va a decir. Candela Ruggeri y Gabo Sandivara es un trío. Tienen que estar más afianzados, no solamente el protagonismo de Gabo, que sabemos que lo tiene, que le sale el cordobés y todo. Además, siempre falló. Empezaste, yo pensaba que vos eras Rodrigo, como que ibas a hacer un homenaje a Rodrigo. Y si bien esto no es un videoclip, pensé que ibas a cantar todo el tema. Cantaste un pedacito al principio y yo digo, se canta todo. Obviamente que robás la atención, porque sos un fenómeno. Ustedes saben lo que me gusta a la pareja. Pero me hubiese gustado más que compartieran, que no sea el protagonismo tanto de Gabo, porque Lourdes es una bailarina de excepción y la niña Candela igual. Perdón, o sea, no está, perdón, Moria, pero no estaba planteado así. Capaz me cebé con la adrenalina de acá todo y me fui. Capaz fue mala mía. Pero no estaba planteado así. Pero no es una crítica, es lo que yo veo. Si estás bailando con las chicas, me pareció que, bueno, lógico, te sale el cordobés, te sale la tierra, te sale el alma, te sale el fuego que necesitas, la pasión que hay que tener en la pista. Me gustó muchísimo, pero no me mató. Pero siempre son excelentes y honran esta pista. Es un placer calificarlos. Honran al coreógrafo. La cata es sensacional. Gracias. Todo estupendo. Y bienvenida, Candela. Y felicitaciones por el novio. Es una bomba. Hoy dice que tiene miedo que se lo afanen las gatas que hay en los gatos que hay en este país. Por Dios. Que no lo muestre. ¿Cómo va a pensar eso? Señores, el voto de Moria, voto secreto. Llevan 20 votos. Atención, ¿eh? Puede ser el puntaje más alto, ¿eh? Vamos a ver. Dependemos del voto del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola, Marcelo. Bienvenida, Candela. Un placer verte. Y a toda tu familia también que está allá. Acá es más grande la familia que tiene. Ah, qué alegría, Gabo, que te salvaste. Gracias, Marce. ¿Me querés dar un abrazo? Una alegría que te salvaste del globo. Pensé que ibas a estar muy preocupado por mí. Estábamos tan preocupados por vos. Bueno, chicos, me gustó porque son de lo mejor que tenemos acá. Pero comparto lo que dice Moria. Me parece que vos tenés tanta ansia de protagonismo que te las borraste. Les dieron todo, chicos. Les dieron la pantalla, le dieron a Rodrigo. Faltaba que venga Betty Olavi. Tuvieron todo ustedes. No, capaz tenemos la posibilidad de con una buena compañera también poder hacer lucir las cosas que la gente de arte también se pone y labura un montón. Están reacomodados, querido. Están reacomodados. Pero se lució. Lo bueno es que se han acomodado, pero se lució. Así que, chicos, me gustó mucho. Buenas noches. Señores, ahí está el voto. ¡Yo mucho! ¡El mejor puntaje en la ronda de cortado de tres! Para la primera dama, Lourdes Sánchez. Para usted que no es primer damo, pues el primer damo Jorge Moliniers. Y para Candela Ruggeri, que es la primera dama en la vida de Lautaro Rinaldi. Vamos todavía. Y estamos esperando ver la campaña H&M Grecia, ¿eh? Quiero ver, por favor, algo. Truchame algo, quiero ver algo de eso, por favor. Bueno, felicitación. Bueno, gracias, Marce. Y queremos mandar un beso enorme a todos los chicos de Fundame en San Juan, que siempre nos están apoyando un montón, nos mandan un montón de fotos, videos y fuerzas. Gracias, Cata, que nunca te agradecemos. Gracias, es realmente un placer trabajar con vos. Gracias, Cande, fue hermoso tenerte acá, sos mi amiga del alma, te quiero un montón y lo disfruté mucho. Bueno, gracias a vos también, la verdad la rompiste, como siempre. Gracias. Muy lindo de verdad tenerte acá, en serio. Sabés que a mí cada vez que me inviten voy a estar, porque para mí es mi segunda casa, conozco a todo el mundo, me tratan con tanto amor y para mí es una alegría tan grande estar acá. Fueron mis primeros pasos y la verdad que siempre voy a estar agradecida con vos, con el Chato, con Jope. Y estar bailando al lado de estos bailarines que son los mejores y al lado de mi amiga. Fue increíble, la verdad que fue un honor. Así que gracias por todo, gracias jurado. Gracias a toda mi familia que está siempre, a mis amigas, a la Cata que me tuvo una paciencia como loca. Genia total. Y bueno, un beso a todos. A H&M, un beso en Grecia, ya la vas a ver. H&M Grecia, perfecto. Gracias a Fabián Paz por estas botas divinas. Vamos, Fabián Paz, el socio de mi mujer, Guillermina Valdés, muy bien. Genio, botas divinas, Valdés. Bueno, gracias, felicitaciones. Bueno, no se pierda más.
¿Usted no, quiere meter algún bocadillo? No, siempre que... unas palabras suyas para el cierre. Paso mucho tiempo, quiero hablar, charlar con vos, no sé. Es, pasa mucho tiempo. Después te paso el teléfono y mandas un WhatsApp. Dale, listo, y ahí te mando audios, son re divertidos. Audios de 3-4 minutos que me encantan a mí cuando me mandan los audios largos. Cortitos, que a vos, no, a vos te veo un flaco de audios largos, ya me deprime. No, pero pido disculpas al final del audio cuando se me extendió mucho. Yo ni te llevo a escuchar la disculpa. A los 10, donde veo audio 1-22, ni lo escucho. Te hago como que escucho y chao. Para mí la llamada por teléfono y el audio es una gran falta de respeto. Es como que invadís un momento en el que no estás. Entonces te tenés que tratar... Bueno, no te voy a dar el teléfono, así que cerremos aquí. No tengo nada que decir. ¿Qué te digo? Imagínate, ay, le tengo que mandar un audio a Marcelo. ¿Qué le digo? Hola, Marcelo. Felicitaciones. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Chao, Candela. Un beso al viejo. Chao. Señores. Señores, gran trío, ¿eh? Tremendo. ¿Qué nivel de baile, por Dios? No. Y se viene la tercera pareja de esta noche. Mi amor, me quería dar un beso. Sí, mi vida, dale. Mi cielo. Hola, Milo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hermoso. Hacía mucho que no te veía yo. ¿De qué cuadro sos vos, San Lorenzo? Boca. Ay, vení, mi amor. No, no, ey, 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 ey. No, no seas Marcelo. Así. Un regalo, Marcelo. Marcelo. No, nene. Vine a hacerse amigo. No seas así, Marcelo. ¿Qué haces, cuervo? No, Chao. Marcelo. Bueno, divino verlo, la verdad. Gracias, Milo. Son malos, ¿no? Sonrisa. Después amor de mi vida. Acá hay una sorpresa, Marcelo. Después llora. Vamos a saludarlo, chico. Mi vida. ¿Qué pasó? Después se enojan. Dale una sorpresa. No, sí. Pobrecito. Le voy a dar un regalito a Milo. Sí. Me parece que es de San Lorenzo, Milo. No, a ver. Tengo un regalito, pero para los chicos de San Lorenzo. ¿A yo qué calculo. Vas a regalar? Pero por ahí yo escuché mal, como no ando bien del tema auditivo. Ya, ustedes ven que no ando bien ni de la vista, ni de la. Ya se viene la. Un minuto. A ver de qué cuadro es. Yo creo haber escuchado. ¿Qué tenemos acá para regalarle a los hinchas de San, los chicos que son hinchas de San Lorenzo? ¿Qué se ganan? Van a recibir un regalo que es. Es. Ah, no, tremendo, un barco tremendo. A ver, Marcelo. De tío Mario. Yo soy de San Lorenzo. Claro, claro, no, pero perdón, un minuto. Hay chicos y chicos. Atención. A ver. Los chicos que digan, esto para todos los chicos, ¿no? Voy a elegir un chico acá en el estudio, no hay ninguno en forma individual. Para todos los chicos, al chico que yo le pregunte de qué cuadro es y me diga que es de San Lorenzo, ¿qué pasa? Se gana el barco este. Mirá, así que bárbaro. Por favor, yo voy a recorrer el estudio, yo voy a caminar un poco el estudio y voy a preguntar, voy a elegir un chico al azar y voy a decirle, ¿y vos de qué cuadro sos? Si me dice... De San Lorenzo, sí. Gana un barco. A ver, a ver a quién elijo. Recorrelo bien, mirá que hay muchos chicos. Hay muchos chicos, ¿eh? Mirá, hay... A ver, estamos buscando, a ver. Hoy justo acá hay un chico. Mirá. Justo acá hay un chico. Perdón, justo acá hay un chico. ¿Cómo te llamás vos? Milo. Milo, muy bien. ¿Vos de qué cuadro sos? ¿Sos de San Lorenzo? San Lorenzo. Tómame. Señor, no, tremendo, tremenda la de él. Impresionante. Lo que es enganchar un chico así. Gracias, mi amor. Hacer los socios ahora. Bueno, señores, gracias a la juguetería Teo Mario, es tremendo. Bueno, señores, vamos a ver, se viene el último trío de la noche, queremos. Vamos a ver. Presenta la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo sí. Es vivir en esta ciudad. Para sí, vos que hace rato querés tener tu propia casa o vos que te querés mudar de lo de tus viejos y alquilar un departamento. Sí. Te cuento que ahora en la ciudad puedes tener tu lugar porque la ciudad de Buenos Aires presenta un crédito hipotecario con cuotas similares a un alquiler. No, ¿en serio? Con asesoramiento durante todo el proceso y más opciones para elegir. Entrá e informate en buenosaires.gov.ar. /vivienda, ahora tenés sí. Tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, carajo! Un día que venga Horacio Rodríguez Larreta, no vino nunca más. Ese es otro que nos abandonó. Un amigo que nos abandonó. Horacio Rodríguez Larreta, ahí está. ¡Llámalo! Un watch. Perdón, no, pues el jefe de gobierno. Antes venía, siempre pasaba a saludar. No vino nunca más. Señores, llámelo un día. Sí, estoy en la apertura nada más, pero no, siempre venía, se paraba ahí y pasaba a saludar. El que anda por todos los barrios, que venga por acá a la calle Fraga, pase, salude. Acá, Chacarita. Y quedo tranquilo. ¿Qué hace, Horacio? Bien, todo bien. Venga, bici. Bien. Entran chicas muy sonrientes al estudio. Buenas noches. La reina, no. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, atención, señores. Vamos a ver. Se viene el tercer trío de la noche. Va a venir cantante y líder de Agapornis, una de las participantes más comprometidas con su sueño, que son las chicas de Zaguates. ¿Ustedes son todas de Zaguates? Sí. No. Ah, amigas de Melín, perfecto. Amigas de Melín.
Sí, Julieta Calvo. Julieta Calvo, sí, ya la tengo, pero ¿qué hace acá Julieta Calvo? No entiendo. ¿Qué haces acá? No entiendo. Yo, es que digo, ¿es ella? Digo, no, no puedo creer. Claro, contraste ahí. Sí, amiga de no Meli, te tenías. ¿Por qué no bailaste con ella también en algún momento? No puedo, no me daban los tiempos, pero me invitó, es verdad que me invitó. Ah, yo cuando la veo con esta Neir Calvo digo, pero perdón, ¿es ella? No, dije, es una chica que viene de Zaguate, dije. No. Bueno, ¿algún día te podemos invitar a bailar un día? Algún día, si coincidimos, sí, ¿cómo no? Me vas a sanar. Perdón, ¿la conoces? No, porque la está mirando. Sí, sus nenes miraban mi programa en Disney, ¿o no? Ah, muy bien. Sí. ¿Se pone colorado? ¿Por qué? Perdón, ¿que la conoce? No, porque está como colorado. ¿Eh? Pero sus hijos miraban el programa en Disney, mire cómo se pone. A mí me llegan a decir, no sé, viene Topa y me dice, tus hijos miraban el programa y no me pongo. Sí, un poco incómodo. ¿Le parece linda? Sí, es muy linda. ¿Por qué, pobre? ¿Por qué? ¿Qué va a decir? Ah, sí, perdón. Está diciendo que es linda. ¿Y usted algún día le comunicó que sus hijos miraban el programa en Disney? Sí, de hecho fui a verlo al teatro, sí. La gran sanata, llevamos los pibes para ver si... Perfecto. Bueno, es el apellido, Julieta un día tiene que venir a bailar. Ya que es amiga de Melina, ya está. Bueno, señores, Muriega, cantante y líder de Acapulco. Ahora viene a bailar, porque no la podíamos dejar afuera a Celeste Muriega, porque teníamos miedo a la carta de documento. Después tenemos que ir a tribunales, no nos llegan las citaciones en fecha. Es un kilo. Señores, atención. Iba a bailar. Vamos a ver, ¿con quién iba a bailar? No sé, con Sofía Sámolo. No, para mí siempre me iba a bailar con Celeste Muriega. Me encanta que esté acá. Ella que fue figura del Bailando 2015, fue la que más esperó, la que más estuvo sentada ahí, olvídate. Y siempre se la bancó como una lady. Siempre tenía que esperar para bailar. Señores, hoy va a bailar. ¿No hay tiempo? Sí, no le hagamos. Por esto. Favor, señor, representa, no. Representa la Fundación Zaguata Refugio de Capital Federal. Fuerte el aplauso para presentar al señor Joel Ledesma, a la señorita Melina Lescano y a la señorita Celeste Muriega. Celeste. ¿Cómo le va, Meli? ¿Qué dice? Bienvenida. ¡Por fin! Entré, ¿qué pasó? Es que no sé qué pasó. ¿Algo pasó? ¿Un desperfecto técnico? ¿Algo pasó? Sí, no. ¿Alguien se equivocó? ¿Tomó de más? ¿Te equivocaste, Jope? ¿No? ¿Seguro? O sea, ¿usted está seguro que baila Celeste Muriega? No, tan seguro no. Yo lo que digo, tampoco estiremos mucho este momento porque tengo miedo que llamen del canal de Switch Hermática, muchachos. Vamos a la pausa. Y nos quedamos como la campaña de H&M en Grecia, no salimos a ningún lado. O sea, te digo... Por la duda, apuremos. Apuremos, por favor. ¿Se conocían antes ustedes? Mira, nos conocimos en Miami cuando fui a tocar con la banda. Estaba allá abajo. ¿Usted es amiga de Julieta que ha venido acá? Julieta de toda la vida. Empezamos juntas. ¿Sus amigas de toda la vida quiénes son? Ellas, las que están ahí. No, porque no la conozco a Julieta nada más. Está Julieta, Valen, que está ahí al lado, Valen, Kai. Están ahí todas. Ahí está. Y a Juli nos conocemos desde los 12 años. ¿Por qué no baila Julieta acá en el programa? Porque tiene una agenda media complicada con las grabaciones. ¿Y por qué no le compramos una agenda nueva? No, ¿Por qué no bailás? No, dice una agenda, pero... ¿Por qué? ¿Cuándo graba? No, ¿cuántas horas de grabación tenés? No, pero además tengo otras cosas. ¿Por ejemplo? Marcelo, no te puedo contar acá en este momento. Oh. Bueno. ¿Me querés limpiar? No, ahora no, en otro momento que venga Juliet. ¿Cómo la vamos a limpiar a Celeste Muriel? No. Una de las grandes bailarinas que ha tenido este certamen. ¿Sigue de novia con el hijo Clerici? Sigo, 4 años ya. Qué bien, ¿y bien? Ya. Sí. Ponerle un poco de garra. Bueno. Trato de hacer toma 2 en la pregunta y poner un poco de garra porque Marcelo, por creo favor. Que la cosa no viene tan bien de la última vez que venía acá. Sacar. No, ya no es lo mismo. ¿Qué pasó? No, para. ¿Qué pasó? 2015, contá la verdad. En el 2015 la relación era casi virtual. Estábamos todo el tiempo con el teléfono. Y bueno, que al final terminás queriendo esas relaciones virtuales más que las reales. Cuando pasan a ser reales decís, qué lastre, me estoy comiendo. No pasó eso. Pero la realidad es que la convivencia es dura.
Están conviviendo. Estamos conviviendo hace un año y medio, casi dos. Y se te está haciendo pesado. No, 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 no es, no es eso. Lo hundió, Marcelo, ¿qué hace? No, Marcelo. Por favor, le pedimos. No sé, digo. Tiene 42 años. Tiene sus mañas. ¿Qué dice? Por Dios, ¿qué lo que nos queda a nosotros, yo directamente. Sí, Marcelo, rescátate. Me voy a vivir en un asilo en Temperley. Sí, totalmente. No, pero siempre estuvo acostumbrado a vivir, a estar solo y de repente estoy yo ahí viviendo con él. Entonces se complica un poco ese tema. ¿Pero usted siente que pasó a ser un lastre en la vida de Alejo Clary, si no? No, no, está loco. Es mañero a los 42 años, es un pendejo. 42 años, un tipo pendejo. Sí, joven. Sí. ¿Qué edad tiene su marido, Flor? 43. ¿Y es así mañero? No. No vivo con él. Ah, bueno, no convive, claro. Muy bien, Flor. Lo tengo en Salta, ¿sabes? ¿Sabes cómo te entiendo? Mirá, me preñó y todo y ahí estamos. No. Nos llevamos espectacular. Claro, es Salta, es muy bien. Hay que hacer la gran Florencia. Hay que hacer la gran Florencia. Bueno, ¿usted convive? No, 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 no. Yo estoy muy bien así. Tenemos cada uno su casa. Nos vemos en la semana, pero, viste, a veces tenés ganas de ir a acostarte. La convivencia temprano. Rompe las tarlipes. Sí, es complicado. Cuartos separados. ¿Cómo? Sí, cuartos separados. ¿A cuántos separados? Sí, cuartos separados, totalmente. También, pero ¿a cuántos separados? Sí, totalmente. Bueno. No compartir baño, todo eso. Totalmente. Bueno, vos vivís aparte también. Sí, exactamente. Yo te iba a decir lo mismo. No me quería meter en mi vida, pero... Sí, claro, no hablamos de la vida. El conductor pregunta, chicos. Yo pregunto siempre, claro. Habitualmente, y no me gusta que me pregunten a mí. Porque, está, porque justamente el libro del Bailando ¿qué dice? No se le puede preguntar. ¿Qué pasa? Habitualmente participantes que le pregunten al conductor de su vida privada sufren descuento de puntos a lo largo del certamen. No pregunten más. Pregunta al conductor y ustedes no. No bailan. ¿Dónde está el reglamento? Claro, después te lo vamos a mostrar. Después muestre el libro grande. Perfecto. Como la foto de H&M, eso. Bueno, señores. Bueno, vamos a ver cómo baila. Por favor, va a bailar con una de las grandes bailarinas. Es impresionante, serio, la verdad, es un honor. Menos mal que me tocó bailar con ella. La verdad que estoy muy agradecida. La está matando a Sofía Sámbolo. Sí. No. Sí. No hay tiempo. ¿Por qué no te la compa? No te bancas. No, la verdad que tuvo una actitud bastante fea conmigo. ¿Por así qué? Que ¿qué pasó? Me la encontré en un evento y me saludó muy mal. ¿En serio? Y le pregunté realmente si se había enojado conmigo y... Nos cruzamos en la fiesta de I. Yo estaba, no, estaba y Sámbolo la esquivaba y cuando la saludó, la saludó mal. Yo le fui con la mejor onda, Ángel estaba ahí. Sofía, le digo, mi bailarina frustrada porque no íbamos a bailar. ¿Cómo estás? ¡No! Un témpano de Baglietto. Y se enojó. ¿Perdón, qué? ¿A usted también le hizo lo mismo? Sí, se enojó por las notas, Sofía, que hicimos para este es el show, pero yo le expliqué, después lo entendió y está todo bien, pero estaba enojada. ¿Por qué no la llamás, Marcelo? Hay poco tiempo. Bueno, no sabía. Bueno, Sofía Sámbolo. Mirá, se enojó. Le un mandamos besito, un beso. Bueno, señores, van a bailar. Bárbaro, chico. Qué bravo se está poniendo todo esto. Terrible, no sé. Marcelo. ¿Cómo vamos a llegar hasta el 21 de diciembre? Recapacitemos. ¿Cómo? Te va a hacer un globo a gas. Está bravo, estamos hablando con antes. Llamalo del canal, Marcelo. No se apure tanto, Joel, si estamos hablando de un tema. Claro, mira, en serio. Salta de como corriendo, estamos justamente hablando de no sé cómo vamos a llegar hasta fin de año. No hay tiempo, está llamando del canal. Vamos, Bueno. Llamó por de Vila. Las chicas del refugio de Zaguate han venido, sí, allá están. Macarena Medina, la hija del amigo del Teto Medina, de mi querido amigo, mi hermano el Teto Medina, que lo adoro, Muy bien. Bueno, señores, se viene. Presenta esta última coreografía, Travel Rock. Travel Rock. Si estás por contratar tu viaje de egresado, mira a todos los chicos de Travel Rock. No dudes en elegir Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Tiene el mejor Bariloche que existe para tu viaje, hotelería de primer nivel, todas las comidas y bebidas incluidas. Y un completo programa de excursiones con entradas exclusivas a todos los discos, recitales, eventos y espectáculos únicos para tu viaje de egresados. No lo dudes, elegí a Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Travel Rock. Se viene el tercer cuarteto de la noche. Se viene Celeste Muriega, Melina Lescano, sin Sofía Sámbolo, que le cortamos el rostro. ¿Qué pasó? Y Joel Ledesma, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Llámalo! Porque te quiero ahí y está en mi ser amor.
magistral, ¿eh? Tremenda coreografía. Muy bien los tres. Joel Ledesma, Melina Lescano, Celeste Murina. Muy bien. Muy bien. Se muy ríen bien. Los coach. ¿La vieron bien, no? Pareció de la muy B. Bien. Muy bien. Lorena y los jefes de coach. Muy bien. Señores, vamos a ver el puntaje para Joel Ledesma, Melina Lescano, Celeste Murina, que entró. Y es increíble. Primera vez y entró de una. Claro, creo que es la primera vez que me pasa. Para mí es la primera vez que viene y entra. Por eso, se viene el huracán de Miami para acá. Para mí la trajo Irma. Impresionante. Votación para ellos del señor Ángel Lebrito. Bueno, bienvenida, Muriega, finalmente, otra vez. Me encanta que estés acá porque sos una gran bailarina. Vamos. Una gran bailarina. Me acuerdo de tu papá que venía con los panfletos. ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Trajiste algo, pa, hoy? Tu papá que venció a Juanita Viale con los panfletos, a Mirta Legrand que pedía y hacía campaña por la nieta. Claro, eran los panfletos de mi papá contra la campaña de Mirta Legrand en su programa. Sí, sí, bueno. Y funcionó, y funcionó. Ha venido, ahí venido la profe también ahí. ¿Y quién? Siempre, siempre presente la profe, mi hermana. La hermana también, profe, profe de gimnasia también. Muy bien, la hermana también tiene lo suyo, ¿Cómo sí, ¿no? ¿Cómo? No, estoy diciendo, digo, la hermana, papá tiene lo suyo, la profe, las dos profes tienen lo suyo, papá tiene lo suyo. El masajista, atrás, el de anteojos, también. El de atrás, el masajista. Bueno. Y el bueno. Alejandra, la rubia, la psicóloga. Empecemos con Virginia Gallardo, que nos nombró 72 tipos que estaban ahí, bueno. Señores. Araña, el hombre araña, Celeste, estás para el crimen y la reconstrucción del hecho. No. Tremendo los carteles. Perdón, hombre araña, atrás de ese no tiene otro, ¿no? A ver qué dice. No, el otro ver. Me muero. Rocío Robles, no, pero perdón, hombre araña. No aplica. Usted tiene uno ahora, porque yo digo, qué bien hace cada uno de los carteles. Y atrás dice Rocío Robles, dejaré de ser araña y me haré gallo para despertarte toda la mañana. Claro, pero no puede traer en uno o dos. Para dos chicas. O le tira onda a Celeste Muriega y no puede girar y le tira. Pero Muriega no vuelve. Perdón, está hablando el hombre araña. Póngalo, no sabía que hablaba. Yo fui mil veces a los estudios Universal, no hablaba. Acá estoy. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Es Peter Parker. Obvio, acá. ¿Estar hablando con Peter Parker? Sí. ¿Y qué pasa? Pasa que también le traje el cartel a Rocío, pero bueno, como no va a entrar a bailar, se le saqué para Celeste. Guardalo. ¿Lo guardamos? Sí, gracias. Ahí está. Perfecto, señores. Vamos a ver, votación del señor. Habló el hombre araña y ya estamos hechos. Yo creo que este programa. Votación del señor Ángel Lebrito. Bueno, chicos, arrancaron muy bien. Melina, es muy difícil bailar al lado de Celeste Muriega, que es una topadora directamente, que baila increíble. No sabes lo que me sorprende, esta mujer agarra más rápido que nosotros dos. Sí, o sea, y eso quería decir, está bailando muy bien, Melina, porque ibas a la par de Celeste, parecías una bailarina profesional, que no sos, pero parecías. Muchas gracias. Ahora, en un momento empezaron a colisionar allá atrás, no sé qué les pasó, se perdieron, se equivocaron. Venía todo lindo hasta ahí, porque era la cheta y la popular, bailando el cuarteto. Y me estaba gustando mucho. Yo sería la cheta, ¿no? ¿Qué? Sería la cheta. Claro, claro. Claramente. Sí, sí, claramente. Y allá empezaron a colisionar y no sé qué hicieron. Después de eso es como que se desarmó todo. Así que me gustaría que lo hagan bien, chicos. ¡Ay, no! ¡Él salió mal! Tenían ganas de bailar. Muriega, vuelvan a bailar. ¡No! Señor, cero. No, ¿cómo un cero? Perdón. Nancy Paso es dos veces más que ella. Sí. Me gustó más lo de Nancy. No puede ser, Marcelo. No. Pero si Pasos por lo menos lo terminó bien. Pero perdón, no. Le conviene más a Muriega no entrar. Sí, claro. Llama a la Sámolo. Qué feo. Cero. Sámolo. Señores, bueno, votación cero. Nunca tuve el cero en la cara. Es la primera. Por eso, te convenía más no entrar. Para mí, yo muy... seguís atrás y quedás como un gran mito que, uy, está por entrar Muriega. Bueno. Votación de la señora Florencia Peña. Se me ve, ¿no? Porque me pusieron un almohadón. Se ve que me daba el... Se ve que todo el programa me dio acá el monitor. No, ahora no, porque para ahora que sepan que soy alta. Yo. Muy bien. Bueno, dos bombas. Moleo todo. Ahora, un placer que me lo digas vos. No, dos bombas. Me encanta que haya entrado Celeste, porque yo ya no sabía si la iba a poder puntuar. Estoy re contenta, Celeste. Bueno, a mí me pasó eso. Me pasó que arrancaron con una furia enceguecida y de repente hubo como un... ¿Y ahora dónde estamos yendo? Pero hay algo que rescato y es que
La sostuvieron con el porte. Y la seguía, o sea, estaban, de acá para abajo estaban pasando cosas bravas. Pero de acá para arriba había como una cosa de que, y vamos, vamos, vamos. En un momento tuve miedo de una suelta de pechos a Mansalva, porque le metieron mucho truco. Le han metido mucho truco y tanto escote. Costura también. Te lo digo porque tengo conocimiento de causa. Se escapa un zompe y bueno, igual se sigue. Porque... Ha pasado. Ya, igual. Sí. Estamos en familia. No, no. Entonces yo les voy a poner más puntaje que el señor porque me parece que de acá para arriba como que la sostuvieron y eso me gustó. Tienes que saber más puntaje del cero que es. ¡7! Señores, arrancan con un 7, ¿está bien? Ahora, no sé, ¿estamos en el 0, estamos en el 7? Vamos a ver, falta el voto de la señora Moria Gazán, falta el voto del señor Marcelo Polino. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa veremos qué le van a poner, dónde quedará esta pareja. Para mí estuvieron espectaculares. Gracias, Luciano Marra, por las botas de las bailarinas. Gracias, Perfumería Pigmento. Vamos a la pausa. ¿Cómo quedará Celeste, Muriega, Melina, Lescano y Joel Ledesma? Lo sabremos después de la pausa. ¡No te muevas! Enseguida seguimos con más. Seguimos con más el Show Match. Señores, hasta acá llevan 7 puntos. Joel Ledesma, Melina Lescano y Celeste Muriega. Votación de la señora Moria Gazán. Miren los perritos que tienen de Zaguate Refugio. Son para llevarlo a casa. Dice que ya tengo 4. Votación de la señora Moria Gazán. Hola, hola a todos. Bienvenida Celeste, su familia, su papá, que fue bailarín mío del astro, de cuando éramos todos jovencitos. Divino el caballero. Y la hermana, qué pechugona, mamita. ¿Son tuyas o siliconadas? Las pagó. Ah, son de ellas. Entonces. Es divina. Ay, qué divina. Bueno, Celeste, primero te quiero felicitar porque sos una extraordinaria bailarina. Digo, es una nueva Jay Mamona, va a tener que esperar, pero no. Por suerte pudiste bailar y solamente tu entrada para recorrer la pista de atrás fue un cachetazo a todos porque nadie recorre la pista como vos. Empezaron muy bien, Celeste siguió. Celeste tiene una energía que no es que descompaginó, porque Melina la acompañaba muy bien y Joel muy bien. Pero en un momento te empezaste, después de un truco, no te coincidió Melina el torso con las piernas. O sea, el torso iba por un lado, era como un títere. No. Una cosa rarísima. Y no coincidencia, digo, algo pasó. O en un momento cuando bajaste del truco, algo te pasó con las botitas. Algo te desinfló. Porque venían para comerse la pista. Pero estuvieron muy bien igual. Hubo enlace, hubo desenlace, hubo mucha fuerza, mucha pasión. Yo sé de tu entrega, Melina. Pasa algo con tus piernas que están débiles. Tenés que mejorar la postura. Más atrás, hombros y más firme la pisada. Si no, parece que estás en rehabilitación, mi amor. No. Un día de esto te venís con bastoncito. No. Más energía, tomá vitaminas. Hay algo que te afirme más. Joel acompaña muy bien, pero no alcanza. De cualquier manera, bien. Bien. Bien, pero mi voto es secreto. Bienvenida, Celeste, extraordinaria. Y Melina, bien, pero mejorada. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Moria Gazán. Falta el voto del señor Marcelo Polino. No. ¿Qué dirá Polino? A ver por la cara si le puedo sacar algo. No. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa estaremos acá. Gracias, Pelucas Eduardo. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo, seguimos con más el Show Match. Señores, hasta acá llevan 7 puntos. Vamos a ver el puntaje final. 0 de Ángel, claro. Arrancan de un 7. Votación final del señor Marcelo Polino para este trío. Buenas noches, participantes. Viernes casi 12:30 de la noche. Qué disgusto hasta ahora. Qué disgusto, No. Les puedo contar todo lo que hice en el día, chicos. Digo, cierro allá arriba con el Muriega revoleándola y todo. No. Se atropellaban, se equivocaron. No. Chicos, pídanle perdón a Samuel y vuelvan la semana que viene. Chao. Querido, ¿cómo no? Bien, está enojada Marcasol y terminamos una noche muy mal. Lo lamento, Marcelo. No, padre. La nota es la siguiente. Buenas noches. No, Polino. Chao. Cero. No, puede ser. Doble cero como en algunas mesas del casino. Llegan al puntaje del Tirri, 7. Es el puntaje más bajo que Nancy. O sea, Nancy Pasos pasó a ser Paloma Herrera. Tiene 9. O sea, 7. Melina, van a tener que volver. La profe. Bueno,
Con las pancartas. El padre, la hermana, van a devolver todas porque vuelven, con siete vuelven. Hubiese preferido esperar, ¿o no, Meli? Yo creo que te conviene ser, quedarte ahí atrás y cuando te digan entrar, no, está bien, decirle. No, se fue la obra. Preocupate, me quedo la barra, claro. Bueno. A lucharla. Una vamos. Lástima, la verdad, Celia, gracias. Gracias. No, no, déjame agradecerle a Meli porque siento como que la conozco de toda la vida y hace 5 días que la vi. Y la verdad que es una persona que está súper comprometida con el sueño y no es solamente que lo muestra en la cámara. Se ve todos los días porque todos los días está acompañando a un perrito diferente, en operaciones, en un montón de cosas. Se la nota. ¡Ay! ¡Qué linda! Hermosa mujer, Meli. Muy sensible. Y bueno, agradecerle también obviamente a Chato, a Jope que me dio la oportunidad, a Hugo, Lolo, a todos los chicos, a la producción, el jurado. Vos, Marcelo, porque de verdad que desde que llegué a esta pista me cambió la vida y eso fue gracias a vos. Gracias. Déjame, no, nunca tuve la oportunidad de decírtelo y nada, estoy emocionada, qué boluda. ¡Bravo! Bueno, gracias. Sí, y bueno, y a Joel, obviamente, mi ex compañero, y Lore Portillo, que me bancaron un año entero y ahora me vuelven a bancar. Los quiero. Gracias. Van a seguir juntas. Sí. Por gracias. Lo menos con este puntaje van a ser. Olvídate. Sí, bueno, gracias, gracias a Guates, de verdad, por todo lo que hacen. Un placer para mí ser parte de esto. Las amo, en serio. Gracias, gracias. ¡Vamos, Celeste! ¡Chao, Melina! ¡Chao, Joel! Señores, hasta acá llegamos con este Bailando 2017, semana en vivo. Y el lunes, ¿qué programa tenemos? Por Dios, imperdible. 10:30 con... Uy, baila Gladys la bomba tucumana con la Tota Santillán. Hernán Piquín, Macarena Rinaldi con Flor Marcasoli que viene... Uy, pobre Chipi. Naya Guadi, Jorge Molinier con Mica Viciconte. No, pero... No, pero... Y Rocío Guirao Díaz, Nico Paladini con Rocío Robles con su ex. No, no, no. No, le tiré un misil al final. Bueno, señores, muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, gracias, Marcelo, Flor, gracias. Querida. Muchas gracias, la pasé hermoso. Que venga con toda la salud del mundo. Te queremos mucho, Flor. La pasé hermoso, muchas gracias. Nosotros también nos encanta tenerte acá. Gracias, Flor. Fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Monia Cazán. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias, Liguria, por vestirnos. Nos vemos el próximo lunes, 10:30 de la noche. Cita obligada después de las estrellas aquí en La Pantalla del 13. Nada más. Buen fin de semana para todos. Chau, hasta el lunes. Chau, 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 chau.